Hola, buenas noches. Nos reencontramos en Notas Verdaderas para seguir hablando sobre la política nacional y la política bonaerense. Hoy vamos a tener un invitado que es un especialista, uno de los pocos especialistas realmente que existen en la Argentina sobre el tema de seguridad. Un hombre más que crítico sobre la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, que es diputado provincial por Nuevo Encuentro. Estoy hablando de Marcelo Saín. Marcelo Saín fue viceministro de seguridad en la provincia durante la gestión de Juan Pablo Cafiero. Se fue renunciando después de haber denunciado la connivencia entre la policía bonaerense y el poder político de la provincia de Buenos Aires en ese momento, la protección de ciertos sectores políticos que seguían usando al delito como caja de financiamiento. Y Saín se fue y organizó a nivel nacional, después de un tiempo, lo que se denomina actualmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que reemplazó a la Policía Aeronáutica Militar durante la primera gestión de Néstor Kirchner, durante el gobierno de Néstor Kirchner como presidente. Saín recaló entonces como diputado provincial de la provincia de diputado bonaerense por Nuevo Encuentro y es uno de los hombres que integra la Comisión de Seguridad de la provincia, que ha presentado uno de los proyectos de policía comunal y que critica con fundamento distintos aspectos de la política de seguridad que lleva adelante el ministro Casal y el proyecto particularmente de policía comunal que también ha enviado a la legislatura el gobernador Daniel Scioli. Sobre estos temas, sobre política de seguridad, sobre el juego en la provincia de Buenos Aires, sobre demandas pendientes en la sociedad y en la política nacional, vamos a hablar con Marcelo Saín, diputado provincial por Nuevo Encuentro.